Canciller de Guatemala. Hola. Muy buenas noches. Agradecemos la presencia de los colegas y amigos de los medios de comunicación y de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Cancillería. Les damos la bienvenida al mensaje a medios de comunicación por parte de autoridades de México, Guatemala y otros países respecto al accidente ocurrido ayer, el lamentable accidente ocurrido ayer en Chiapas. En este mensaje a medios participan el canciller Marcelo Ebrard, el canciller de México, el canciller de Guatemala, Pedro Brolo Vila, el embajador de Ecuador en México, Francisco Carrión Mena, el embajador de los Estados Unidos de América, Ken Salazar, el embajador de Guatemala en México, Mario Adolfo Búcaro Flores, el embajador de Honduras en México, Gerardo Alberto Simón, y la embajadora de la República Dominicana en México, María Isabel Castillo Báez. También nos acompañan esta noche el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, Kevin López, el viceministro también de Guatemala, Eduardo Hernández, y el fiscal contra el tráfico ilícito de migrantes del gobierno de Guatemala, Estuardo Campo. A continuación, le damos la palabra al señor canciller de Guatemala. Muchísimas gracias. El día de hoy, a media mañana, tuvimos la oportunidad de visitar el Hospital Gómez Maza, donde tuvimos esa oportunidad para poder conversar con algunos guatemaltecos que sufrieron en el accidente que se dio el día de ayer. Posteriormente, agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard por las atenciones y apoyo que nos han brindado para esta visita. En nombre del presidente Alejandro Yamatei y el mío propio, queremos agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard y su equipo por el valioso apoyo que nos han brindado en todo momento y principalmente a partir de este trágico incidente. Trabajamos en estrecha coordinación con las autoridades del Gobierno Federal de México y del Estado de Chiapas para dar seguimiento y atención a las víctimas, trabajar de manera conjunta el proceso de investigación que permita dar con los responsables y las coordinaciones logísticas para el proceso de repatriación de los restos de quienes lamentablemente hayan fallecido. Para esta visita me acompaña una delegación compuesta por el secretario de Comunicación Social de Presidencia, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, el señor fiscal contra el tráfico ilícito de migrantes, quien estará en constante comunicación con los entes investigativos mexicanos. Queremos expresar nuestro profundo pesar y lamento por el trágico accidente suscitado el día de ayer, en el cual varios guatemaltecos y hermanos de otras nacionalidades perdieron sus vidas y otros han sufrido graves consecuencias. Externamos
Nuestro más sentido pésame a los familiares de los fallecidos y hacemos votos por la pronta recuperación de quienes aún se encuentran convalecientes y en condición grave. Este hecho es un llamado a los gobiernos a que debemos endurecer las penas a quienes juegan con la esperanza de la gente y operan en la clandestinidad, lucrando con la necesidad de personas vulnerables. Es por ello que reiteramos el mensaje que el señor presidente Alejandro Yamatei hizo hace unos días en su visita a Washington, para que el gobierno de los Estados Unidos establezca el tráfico de personas, o como comúnmente le llamamos, el coyotaje, como un delito federal que se incluya en el tratado de extradición. Para ello, hacemos un llamado a que juntos, los Estados Unidos, México y Guatemala, endurezcamos las penas en nuestras legislaciones. De igual manera, invitamos a los gobiernos de México y Estados Unidos de América para establecer en una fecha pronta que se lleve a cabo una reunión de alto nivel entre los tres países con el objetivo de alinear y homologar las políticas migratorias. Reiteramos que para luchar contra la migración irregular es imprescindible que unamos esfuerzos para construir los muros de prosperidad que generen las condiciones para que las personas se desarrollen en sus comunidades y no se sientan motivados a arriesgar sus vidas. Por ello, invitamos al gobierno de los Estados Unidos de América a apoyar el desarrollo y la inversión en nuestro país, como en los países vecinos, para evitar y procurar que estas tragedias no se repitan. Agradecemos la presencia y participación de los embajadores de los países que nos acompañan, de República Dominicana, Honduras, Ecuador, Estados Unidos de América y, por supuesto, el invaluable apoyo del gobierno mexicano. Finalmente, quiero enviar un mensaje a los afectados por esta tragedia y a sus familiares, que no están solos, que estamos con ustedes y que estaremos brindándole todo el apoyo que corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Secretario Ebrard, por favor. Agradecer a nombre del Gobierno de la República la presencia del canciller de Guatemala, querido colega Pedro Brolo, asimismo del embajador de Ecuador, Francisco Carrión Mena. Muchas gracias, embajador, que ha estado trabajando con nosotros todo el día, desde ayer. La embajadora de República Dominicana, María Isabel Castillo Báez, igualmente muchas gracias por su respaldo en estas horas. Desde luego, al embajador de Honduras en México, Gerardo Alberto Simón Yerres, así como al embajador de los Estados Unidos, Kenneth Salazar, que también nos ha apoyado desde el día de ayer hasta muy entrada la noche para conseguir identidades, información y respaldos, así como al embajador de Guatemala en México, Mario Adolfo Búcaro Flores. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos y por su respaldo. Adherirnos a lo dicho aquí por el canciller de Guatemala, especialmente respecto a los esfuerzos de desarrollo que debemos hacer para que las personas no tengan que emigrar por pobreza. Dicho esto, me permito leer a ustedes el comunicado que hemos preparado entre los aquí presentes. El trágico accidente ocurrido ayer en Chiapas ha cobrado la vida de, hasta ahora, 55 personas de distintas nacionalidades y dejado un saldo de más de un centenar de heridos, todos presuntamente víctimas de una red internacional de tráfico de personas. Lamentamos las pérdidas de vidas humanas y extendemos nuestras condolencias y solidaridad a familiares y amigos de las víctimas, al tiempo que hacemos votos por la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas y están en hospitalización. La atención de los heridos ha sido la prioridad y continuará siendo en las próximas horas.
condenamos y repudiamos las acciones criminales de las redes internacionales de traficantes de personas. Trabajamos coordinadamente para que las víctimas del accidente y sus familiares reciban todas las facilidades y el apoyo consular que requieran. Ante la tragedia y el dolor, actuaremos con determinación. Los países de la región, a propuesta principalmente de Guatemala, anunciamos esta noche la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia en Chiapas, para investigar, identificar, aprender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable de esta tragedia humana. Es inaceptable que las redes multinacionales de tráfico humano sigan siendo responsables de la terrible pérdida de vidas humanas. Tenemos el compromiso, y así lo hacemos saber el día de hoy, compartido, de aplicar la ley contra quienes resulten responsables, además de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico humano en todas sus manifestaciones. Cada país asumirá la investigación en su territorio y, además de las herramientas existentes de cooperación jurídica, se establecerá un mecanismo para intercambiar información de manera fluida y directa a partir del día de hoy, a fin de presentar a la brevedad resultados a los deudos y a la opinión pública en general. Este mecanismo está abierto a todos los países de la región y ya cuenta con el respaldo de Guatemala, de Ecuador, de los Estados Unidos de América, de Honduras, de México, de Nicaragua y de la República Dominicana. Los países de la región reiteramos nuestro respaldo a la migración segura, ordenada y regular, y reiteramos nuestro repudio a la acción de las redes criminales internacionales de tráfico de personas. No permitiremos la impunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias a los amigos de los medios de comunicación, al señor canciller de Guatemala y a los embajadores que esta noche nos acompañaron. Muchas gracias.